Los africanos volvieron a apoderarse de los primeros lugares en la tradicional media maratón de Cobán, Alta Verapaz, en la que participaron más de 10.000 personas. La Legión de los Corredores Foráneos escribió ayer otro capítulo en su historial ganador que celebró 4 décadas en un ambiente de festejo. Geoffrey Bundi de Kenia en la rama masculina y Sewar Chalan Ahmad de Etiopía en la femenina conquistaron las calles cobaneras y el primer lugar de la competición. Por parte de Guatemala, José Caale y Imelda Bach, quienes terminaron en el sexto y tercer puesto respectivamente, se llevaron una gran ovación por el papel que disputaron. Bundi se lució desde la mitad del recorrido, en donde se adueñó del primer lugar con un tiempo de 1 hora, 4 minutos y 10 segundos. El segundo fue para Peter Nkaya con 1 hora, 5 minutos, 51 segundos, y Roger Ondati, que se aferró del tercer puesto con 1 hora, 6 minutos, 10 segundos. La sorpresa de la tradicional prueba atlética fue para José Caal, quien salió del anonimato y logró la mejor actuación para el país con la sexta posición, con un tiempo de 1 hora, 8 minutos y 2 segundos. Publinews, lo más importante de las noticias, un diario internacional de Metro y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.